Hola, mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de computación. En esta semana nosotros vamos a hablar de uno de los accesorios con los que trabajamos y con los que utilizamos con nuestra computadora. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con uno de los accesorios. Vamos a conocer cuál accesorio vamos a utilizar el día de hoy. Es el CD. ¿Para qué creen que utilizamos el CD? ¿Ustedes en casa tienen algunos CDs? Muchos me van a decir que sí lo tienen en su casita, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a conocer un poco más sobre el CD. ¿Sí? Nuestro CD almacena buena cantidad de información. Nosotros al CD lo podemos utilizar para guardar información, lo utilizamos de repente para guardar imágenes, para guardar fotos, para guardar música, inclusive para guardar videos. ¿Sí? Entonces, en nuestro CD vamos a guardar buena cantidad de información. ¿De acuerdo? Como ya les dije, dentro del CD nosotros podemos guardar programas. De repente vamos a tener un CD de puros programas. Vamos a tener un CD de puros juegos, un CD de pura música. De repente un CD solo de videos, un CD de fotos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos clasificar nuestros CDs así. O tal vez podemos tener un CD donde guardamos de todo. Podemos guardar música, información, nuestras tareas, nuestros juegos, de todo podemos guardar en un CD, ¿sí? Recuerden que ese CD se ingresa en la lectora, en una lectora que tiene nuestra computadora, tiene nuestro CPU. ¿De acuerdo? Entonces, el CD tiene forma circular, no debemos olvidarnos. Miren, ustedes tienen forma circular. Si ustedes tienen un CD en casa, pueden cogerlo y pueden ver que la forma de su CD es circular. ¿De acuerdo? Muy bien, hijos. Entonces, ahora pasamos a nuestra práctica para ver qué vamos a hacer en nuestra ficha el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, mis niños, estamos en nuestra práctica. Recuerden que primero tenemos que pedirle ayuda a papá o a mamá para que nos impriman nuestras fichas. ¿Sí? Ahora sí, luego de tener nuestra ficha impresa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar lo siguiente. ¿Sí? Miren, yo tengo acá mi ficha, mi CD. ¿Qué voy a hacer? Vamos a embolillar bolitas de papel de color naranja y las vamos a pegar dentro de nuestro CD. ¿Ya? No es necesario que la peguemos tan juntas. Las bolitas de papel podemos pegarlas un poquito separadas. Pero vamos a pegar bolitas de papel dentro de nuestro CD. De todo nuestro CD vamos a ir pegando bolitas de papel. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Después vamos a pintar las letras. Miren, las letras que dice CD-ROM. ¿Sí? Las podemos pintar con nuestros colores, de distintos colores si ustedes quieran. ¿Ya? No hay problema. Ustedes pueden escoger el color con el que las quieran pintar. Si quieren pintarlo rojo, lo podemos pintar rojo. Si lo quieren pintar verde, lo pintamos verde. Si lo quieren pintar amarillo, lo pintamos amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que tenemos que pegar bolitas de papel de color naranja dentro de nuestro CD y luego colorear nuestras letras de CD-ROM. ¿De acuerdo? Muy bien, mis niños. Entonces, esa sería su práctica de esta semana. No olvidar que el CD es uno de los accesorios de nuestra computadora. Con el CD nosotros también trabajamos con nuestro computador. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo utilizamos el CD? Pues lo utilizamos para guardar la información que nosotros trabajamos con nuestro computador, ¿de acuerdo? Esta información puede ser imágenes, pueden ser nuestras tareas, pueden ser videos, pueden ser música. Todo lo que nosotros queramos guardar en nuestro CD lo podemos poner, ya que gracias a él nosotros podemos guardar gran cantidad de información. ¿Sí, mis pequeños? Muy bien, hijitos, hasta aquí nos quedamos con nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.